Rubal Zamora es uno de los pioneros en el movimiento de la agricultura urbana de Palma Soriano y hoy sigue sorprendiendo al ser capaz de producir su propia semilla. Para ello se ha preparado y bien. La semilla es una tecnología para producirla. Hay que tener conocimiento con la semilla para que no haya cruzamiento, para que las plantas continúen su vitalidad. Es decir, que no haya cruzamiento entre plantas, eso hay que conocerla. Esa tecnología es específica y hay que decir, la polinización es fundamental, que haya aislamiento, que haya de todo. Eso para que no haya cruzamiento con otras plantas. Son varios los ejemplos que este hombre dedicado a su labor ofrece y de todos sus cultivos produce la semilla. No escapa el pepino, la habichuela y hasta el brócoli. Por ejemplo, en el caso de la lechuga, no puede haber que haya un viento y que tumbe la planta, porque entonces ya el porciento de germinación es muy bajo. Y tú tienes que garantizar, cada productor tiene que garantizar su semilla para el futuro, pero que sea una semilla con calidad. Que hay que conocer todo lo que hay que hacer a las plantas para que tengan una buena semilla. Pensar para el futuro es algo que todo productor debe hacer. Así se evitan gastos innecesarios y se garantiza la total sustentabilidad del proyecto. La tierra hay que hacerla producir, es cierto, pero hay que prepararse para hacerlo bien. Julia Brooks, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.